El doctor Marcelo Casareto, diputado, mandato cumplido, hombre que de esto sabe y mucho y que podemos compartir con él. Marcelo Casareto, ¿cómo le va, doctor? Jorge Chamorro lo saluda en Página Abierta. ¿Qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde Entre Ríos. Bueno, mire qué casualidad. Estuve el fin de semana ahí en Entre Ríos en los pagos de mi mujer. Qué curioso, mire. Hubo unas inundaciones terribles ahí en el sur. Mi mujer es de Gualeguay. Y la intendenta que es de... No es por del partido, porque acá es más que nada la eficiencia en la función, ¿no? Contaban los habitantes de ahí que la intendenta que es de Libertad Avanza, está adscripta a Milei, no apareció una sola vez para aportar algo del Estado a los inundados en Gualeguay, ni apareció. Debe ser que, como dice el ministro de Salud, doctor Casareto, el tema de los repelentes es un tema de oferta y de demanda. El Estado no tiene por qué meterse y, como dice Adorni, ¿no? Si el mercado no lo tiene que regular. Así que, mientras tanto, seguirán muriendo los que se tengan que morir. ¿Es así? ¿Tan duro es la cosa? Sí, es complicado, porque los argentinos... optaron porque Milei y Villarruel sean presidente y vice de la Argentina. En buena medida, parte de este ajuste lo anunciaron, pero como vos decías, era un ajuste que estaba pensado hacia la ciudadanía como un ajuste hacia la casta política. Entonces, un trabajador, un jubilado, decía, me parece bien que los que están arriba en la pirámide social paguen el costo de un ajuste. Lo que pasa es que en la práctica eso no ocurrió, sino por el contrario, lo que se está ajustando es la calidad de vida de todos los argentinos. Entonces, hoy aquel que votó Milei tiene una expectativa de que pueda llevar adelante un plan de gobierno razonable y todavía no se da por no da el brazo a torcer. Lo que nos estamos encontrando es que hay una fuerte caída de la actividad económica, la devaluación del 120% se está trasladando a los precios y ya hasta el mes pasado llevábamos un 72% de inflación de diciembre a esta parte y no ha habido aumentos que compensaran esa situación para el común de la población. Entonces, aquellos que confiaron en un cambio... vieron que ese cambio es para mal, es un cambio negativo, es un cambio que significa una distribución regresiva del ingreso y con una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos y ajustes sobre el común de la población. Así que esto es lo que vemos medida por medida, con los despidos en el ámbito del sector público, con los tarifazos de energía eléctrica y de gas natural, y del transporte, y con los recortes de los fondos a las provincias, que es lo que está afectando fuertemente al federalismo en nuestro país. Así que yo tengo una visión muy crítica acerca de la realidad del gobierno de Milei y las consecuencias que está teniendo sobre el conjunto de la población. Usted que sabe mucho de economía, doctor Casareto, que integró las comisiones de presupuesto, de previsión social, el ajuste, cuando vengan las tarifas de luz, agua y gas, transporte, colectivos, trenes, va a ser brutal, ¿no? Como dice el mismo Fondo Monetario, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, acá en Entre Ríos se dio un aumento de las tarifas eléctricas promedio del 123%. Eso ya se produjo, eso ya llegó a cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Lo del gas natural se anunció ayer, en consecuencia tiene vigencia a partir de inicio de abril y ahora, en el momento de mayor consumo de energía eléctrica, aumentaste la energía eléctrica, en el momento de mayor consumo de gas, aumentaste el gas. Lo que son los despidos, están impactando en cada lugar. Nosotros, por decir, acá en Entre Ríos ha habido despidos en la ANSES, ha habido despidos en PAMI, ha habido despidos en agricultura familiar, ha habido despidos, por ejemplo, en los parques nacionales del Palmar de Colón,
o el Parque Nacional del Predelta en Diamante. Bueno, todo eso está impactando y está impactando fuertemente también el ajuste que se está haciendo sobre los jubilados. Hoy en el Congreso empieza a discutirse cómo compensar el recorte que ha hecho Milei a las jubilaciones, sobre todo cambiando la fórmula y estableciendo un empalme que va a dilatar los aumentos sobre los jubilados. O sea, eso se está viendo en la realidad de hoy, y eso es lo que nos preocupa. Por eso creo que hay que sostener una posición firme de oposición en contra de esta medida de Milei. Usted que tiene experiencia en todo lo que es el manejo de las comisiones y en diputados, ¿el oficialismo va de nuevo? Para eso es rarísimo lo que hace el oficialismo, usted corríjame. Por un lado, perdón, pero voy a repetir las palabras del mismo Milei. Por un lado dice que los va a mear a los gobernadores, el presidente de la República, y por otro lado lo mandan a Francos y a Pose a poner un paraguas y decirle que no, no se enojen, necesitamos que nos apoyen con la ley ómnibus que va a mandar ahora. Hoy quiere hacer un acuerdo con los gobernadores, está reunido ahora para mandar la ley ómnibus, pero a la vez le mete la reforma laboral, que también le pregunto, doctor Casareto, si va a ser para beneficiar al trabajador o tiene alguna triquiñuela como la que estamos acostumbrados. ¿Qué busca el gobierno con esto? Bueno, con la reforma laboral lo que se busca es sacarle derecho a los trabajadores. Por supuesto, eso no favorece al conjunto de los trabajadores. Ya ha sido recurrido judicialmente y ha sido declarado inconstitucional. Con relación a las provincias, Milei plantea dejar sin un peso a los gobernadores, lo cual a mí no me preocupa si se tratara de los gobernadores. Acá gobierna Rogelio Frigerio, que es de PRO, de Juntos por el Cambio. A mí lo que me preocupa es cuando se plantean medidas de este tipo, es que se desprotege a sectores de la población que administran esos gobernadores. Entonces, si vos tenés hoy un gobernador de Entre Ríos y decís no le voy a mandar los fondos del incentivo docente o los fondos relacionados con la capacitación docente, entonces el ajuste no es al gobernador, es al docente entrerriano. ¿Ah? Cuando vos decís no le va a mandar un peso del fondo de compensación de transporte urbano de pasajeros, entonces eso significa un aumento de la tarifa que se paga por el transporte en Paraná, en Concordia, en Uruguay, en Gualeguaychú. Entonces, bueno, estaba afectando al gobernador, estaba afectando al trabajador que utiliza ese medio de transporte cotidianamente. Cuando vos decís, no voy a mandar más los fondos de compensación del déficit de las 13 cajas de jubilaciones transferidas. De vuelta a lo mismo, estás afectando al jubilado entrerriano, sea porque deja de recibir lo que estaba recibiendo, o sea porque la provincia tiene que sacar fondos de otro lado y se desfinancian otras políticas públicas. Cuando vos decís paralizo la totalidad de las obras públicas en la Argentina, acá en Entre Ríos son 150 obras que estaban en ejecución, ya rápidamente se produjeron más de 2.000 despidos de trabajadores de la construcción acá en Entre Ríos. Entonces, no es un tema de que el presidente se enoje con un gobernador, sino que las consecuencias de la medida que el presidente Milei toma afectan al común de los habitantes de mi provincia de Entre Ríos, o podés mirar la de Buenos Aires, o la de Corrientes, o la de Córdoba, o la de Santa Fe. ¿Qué piensa que va a pasar? El DNU, por su experiencia y contacto con todos los colegas diputados, ¿el DNU se puede voltear igual que en el Senado en diputados o va a estar complicado? Debiera poder voltearse, porque si vos mirás la extracción política de los senadores que rechazaron el DNU en el Senado, debiera replicarse en diputados. Pero lo que veo es que hay una serie de grupos, de bloques que no están dispuestos a avanzar en contra del gobierno. O sea, los diputados Unión por la Patria tienen una posición firme en contra, los de la izquierda también, algunos otros más, pero hasta el momento no ha podido reunirse
una mayoría para el rechazo. Ahora veremos, en relación al tema de los jubilados, qué es lo que se puede avanzar. Entiendo que después de la reunión de hoy, el martes, estarían en condiciones de emitir un dictamen para tratar de forzar el tratamiento del tema, y creo que junto con eso puede empezar a discutirse el tema de el rechazo del DNU. Ah, se colaría también, por ahí, se colaría con el tema de jubilados. Y digo, porque de acuerdo a lo que yo veo, los bloques como el radicalismo estarían siendo árbitros de la situación. Y si están rechazando aspectos fundamentales de la política del gobierno, entiendo que no debieran dejar vigente el DNU. Y después dependerá también de qué es lo que se plantea la reunión de hoy con los gobernadores Juntos por el Cambio. Acá, por ejemplo, Frigerio dice que hay que acompañar a Milei, que el rumbo de Milei es el norte de la Argentina. Pero ya esta última semana vi a 3 o 4 diputados o senadores de su partido acá en Entre Ríos que critican a Milei por las consecuencias de sus políticas. Entonces, hasta el momento, Frigerio encabeza una de las vertientes dialoguistas o colaborativas con el gobierno nacional. Pero está entrando en un proceso de crisis fiscal muy importante que está cubriendo con un endeudamiento masivo en este momento, porque tiene un límite a partir de lo que se puede de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Ah, qué interesante. Claro, Frigerio sí, es del núcleo duro, pero claro, como perdón, como usted dice, doctor Casareto, uno lo escucha a Vidal de Santa Cruz de Juntos por el Cambio, lo escucha a Puyaro de Juntos por el Cambio de Santa Fe, lo escucha a Torres de Chubut de Juntos por el Cambio, dice el ajuste hasta ahora es con los pobres, los vulnerables y los trabajadores. Claro, ayer por ejemplo un vecino nuestro acá, el gobernador de Corrientes, Valdés, de la Extracción Radical, de Juntos por el Cambio, anunció de que iba a la justicia a reclamar por los fondos previsionales. Eso está expresado en la ley de presupuesto de la Nación para el año 2023, que se prorrogó para el año 2024. Y por DNU, Milei derogó esos artículos la semana pasada. Pero en realidad no tiene que ver solamente con esa norma, sino que tiene que ver con los acuerdos Nación-Provincias, por el cual algunas provincias transfirieron sus cajas a la Nación, que paga el déficit nacional, y otros decidieron conservar sus cajas de jubilaciones en las provincias. Y la Nación se comprometió a financiar parte del déficit. Entonces no es solamente un artículo de ley de presupuesto, sino que tiene que ver con los acuerdos y con leyes anteriores que afectan a todas las cajas de jubilaciones que se mantienen en el ámbito provincial. Algunas provincias grandes, como Provincia de Buenos Aires, o Córdoba, Santa Fe, medianas, como el caso de Entre Ríos, o Corriente en este caso. Y para esclarecer a la audiencia, y le robo un minuto más, doctor Casareto, Milei hasta ahora, como venimos y dicen de todas las fuentes, está ajustando a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores más vulnerables. Ahora, en el tema de, por ejemplo, subsidios a grupos económicos, ¿hay mucho para rascar ahí? ¿Realmente ahí se podría tocar y conseguir mucha plata sin afectar a sectores más vulnerables? Claro, si vos te acordás, en el presupuesto del año 2023 y 2024 se incluyó dentro del presupuesto una separata con todos los beneficios impositivos a los distintos sectores de actividad económica. Así es. Si vos recordás, en 2023 yo planteé la discusión acerca del impuesto a las ganancias sobre los jueces en la Argentina. Me acuerdo. Estuvimos a pocos votos de poder sacarlo. Y después, cuando en el 23 se discutió el presupuesto 24, yo planteé que el impuesto a las ganancias tenga un mínimo de contribución del 15%, sobre todo por las grandes empresas, de acuerdo a lo que planteó la OCDE a nivel internacional. Las grandes empresas utilizan distintos mecanismos y lo que efectivamente terminan pagando es el 1.5%. Entonces,
Vos mencionabas recién el informe de la revista Forbes que plantea los más ricos del mundo. Dentro de los más ricos del mundo hay seis argentinos. Entonces, con fortunas de 1.000, 2, 3, 4, 5, 6 mil millones de dólares Qué de bárbaro. fortuna personal realizada en la Argentina de ahora. Qué bárbaro. Entonces, yo entiendo a veces cómo funciona el mecanismo de que ciertos periodistas trabajan en ciertos medios y ciertos medios son bancados por ciertos grupos económicos que son parte de esta riqueza. Pero cuando dicen, nos estamos ajustando todos en algunos grandes medios, algunos no se están ajustando nada. Algunos están teniendo ganancias extraordinarias. Cuando vos mirás Aún hoy los en los balances, balances. claro, cuando vos mirás los balances que son públicos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o algunos de ellos cotizan en Nueva York, en otros mercados internacionales, están obteniendo márgenes de rentabilidad en dólares superiores al 22% anual en la Argentina en este momento. Entonces, cuando hay inflación, no es que a todos nos va mal. A algunos les va muy bien porque remarca los precios. Y en definitiva, bueno, a algunos, a la mayoría tal vez le va mal porque tiene ingresos fijos en pesos, ve amenazados sus empleos o ve amenazado el poder adquisitivo de sus salarios. Pero lo que va en menos de muchos va en desmedro en beneficio de unos pocos que están teniendo una gran rentabilidad. Eso es lo que pasa en la Argentina de hoy. Y Milei tiene dentro de su gobierno a esos principales grupos económicos como parte de su gestión. Por supuesto que él es financiado por el grupo Ernestian, la Corporación América. Milei era empleado de la Corporación América. Posse, el jefe de gabinete también. Franco, el ministro del Interior también. Y podemos seguir enumerando. O podemos plantear Techín, que es el grupo Roca, que integra esa lista, que también tiene gran participación en temas energéticos, en temas de YPF, en distintos temas de relaciones laborales. Y así pudiéramos seguir. Este es un gobierno de los principales grupos económicos que pagaron la campaña de Milei y hoy están consolidando este gobierno donde aumentan sus rentas a expensas del común de los habitantes de la Argentina. Bien, y la última, ahora sí, ya lo libero, pero no quiero dejar de preguntarle esto. Usted como hombre de Unión por la Patria, del peronismo, explíqueme entonces con esto que por lo menos para ustedes de ya, para mí, para muchos, está tan claro, un gobierno integrado por dueños de grupos concentrados. ¿Cómo es que ganaron y cómo es que todavía, según las distintas encuestas de las que tome de un lado o del otro, entre 50 y 60% de la población sigue teniendo esperanza, lo sigue bancando y hasta alguno se atreve a decir de estas corporaciones es una recesión con esperanza? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser críticos del gobierno actual y autocríticos de lo que pasó en la Argentina de los años anteriores. A 2015 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la gente decidió votar a Macri. Así que si bien algunos indicadores eran buenos, había muchas cosas pendientes. Macri fracasó en su gestión. Por lo tanto, cuando se propuso ser reelecto, perdió las elecciones. Y Alberto Fernández, a nuestro gobierno, cumplió con algunos aspectos, pero también tuvo cosas pendientes. Y por eso, cuando los jóvenes de menos de 40 años, 35, 30 años, 25, 20, tuvieron que elegir, decían, este modelo no nos contiene a nosotros, porque nosotros hablamos del empleo blanco, de calidad, Claro. con aportes, con obra social, con jubilaciones, y esos jóvenes que estaban hace 5, 10, 15 años esperando su inclusión en el mundo laboral, Claro. dice, eso es para otros, para mí no. Claro, ¿de qué derecho me Cuando hablan? Claro. el tiempo va pasando, te encontrás con que tal vez los menores de 40 años son el 50% del padrón. Entonces, ahí está la insatisfacción de la sociedad, producto de la pandemia, producto de las consecuencias de la guerra, producto de la sequía y producto de las tareas pendientes de nuestro gobierno, fueron los que llevaron a buscar una opción. Alberto Fernández
tuvo la sucesión en Massa, decía Massa el ministro de Economía, y la opción de Patricia Bullrich a Larreta era la de Macri. Y bueno, buscaron una opción. La opción, en este caso, hubiera podido ser por derecha o por izquierda, fue por derecha con Milei, y el que lo votó hace 5 meses no va a dar el brazo a torcer de reconocer su error a poco tiempo. Está esperando a ver si eso se encausa. Lamentablemente, quiero decir de que no se va a encausar. Así que el asunto es, para adelante, criticamos a Milei, pero ¿qué vamos a proponer? Más de lo mismo. Y va a ser difícil. Creo que el peronismo tiene que plantearse una modernización, planteando los desafíos del siglo XXI, y no tanto las cuestiones del pasado, ni de hace 5, ni de 10, ni 15 años, ni tampoco de las últimas décadas, sino plantear una propuesta futuro. Qué interesante, ¿eh? O sea que hay un gran debate, ¿no? Entre todos ustedes hay un gran debate, por lo que veo, claro. Y hay un gran debate porque nosotros no podemos decir hoy, escúchame, con Milei está empeorando todo, volvamos como estábamos en diciembre, claro. Porque la gente no nos votó, digamos. O sea, tenemos que plantear una cosa diferente. Tampoco podemos decir a algunos sectores, no a nosotros, pero volvamos a lo que era el gobierno de Macri, porque la gente no lo votó. Claro. Y tampoco podemos decir volvamos al gobierno de Cristina, porque cuando Cristina gobernaba en 2015 tampoco nos votaron. Claro, está claro. Qué desafío, ¿eh? Bueno, doctor, seguimos en contacto para seguir charlando de todo esto, ¿le parece? Dale, dale. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo entrerriano. Ah, sí. De Paraná, la capital de Entre Ríos. Sí, señor. Sí, mi mujer es de Gualeguay, es gualeya, así que también conozco muy bien el Entre Ríos. Le mando un abrazo. Hasta luego, chau. Hasta luego. Bueno, acaba de cumplir el mandato Marcelo Casareto, hombre de la Comisión de Presupuestos, de Previsión Social, economista, así que interesante escuchar todo lo que dice. Bueno, Nati, ¿querés?